estamos en Santa Cruz, California, con Linda, que vende aquí hotos. ¿Qué es lo que pasó el sábado? No, pues, como pueden ver, aquí siempre hemos estado vendiendo, y pues estábamos a esta hora vendiendo cuando el señor del restaurante, Palafel, vino y nos destruyó todo nuestro negocio. ¿Y cuánto tiempo tiene él haciendo esto? Él ya tiene como 2 meses insultando, como 1 mes y medio, insultándonos, agrediéndonos, viniéndonos a escupir la comida, a mí y a mis compañeros, porque ellos venden elotes, venden churros, venden fruta, entonces, y venden tacos también, por cierto, y vienen, pues, él siempre ha venido a agredirnos. ¿Pero qué es el problema que tienes, que tiene él, o qué lo causó, o qué es lo que envidia o algo? Yo pienso que envidia, porque gracias a Dios, pues siempre estamos así, llenos de personas comprándonos, y pues el señor como que, no sé, su negocio, ¿no? Y si estaba leyendo yo que ustedes sí tenían los permisos, ¿no? ¿Tiene permiso? Tenemos el permiso de la ciudad, todos tenemos el permiso de la ciudad. Entonces no hay que molestar. No, sí, pues el señor se enojó y vino, y es lo que él no averiguó primero antes de venir y destruirnos las cosas. Lo que quiero hacer yo nomás es apoyar a la gente, que vengan a comer aquí. Sí, que vengan a comer, aquí estamos siempre en las tardes. Primeramente Dios, ya nos van a dar, como pueden ver, ya midieron los espacios y nos van a dar un espacio primeramente Dios para estar bien estables con la herramienta necesaria o la adecuada para trabajar, porque por eso estamos trabajando para obtener eso. Pues yo nomás quiero, me gusta hacer esto porque quiero enseñarles que la raza nomás está trabajando, no estamos haciendo daño a nadie, y ya. Solo estamos aquí al 100 trabajando. No está haciendo millones de dólares que se enoja la gente, hay dinero para todo, yo digo, aquí, y yo soy comediante, pero me gusta apoyar a la raza y a todos. Sí. Y miro que aquí también los compañeros. Sí, gracias, hoy vino bastante gente a apoyarnos. Gracias por todo, gracias madres. A ellos. Gracias por que estuvieron aquí. Gracias, y aquí vamos a estar toda la semana. Y pasa lo malo y viene lo bueno. Mira, línea grande, hasta atrás, todos apoyando. Toda la tarde, gracias a Dios. Cállate aquí en Santa Cruz para comerte un hot dog con tocino. Hay mangos, muy mangos, todo. Y qué más que no me quiere quedar. Tenemos mangos, tenemos churros, fruta y hot dogs también. So come to Santa Cruz. Everybody here enjoying their time. Everybody's supporting the raza. Come out here and just to support these people, bro. They're working hard and like I said, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y que te venga más negocio, que te venga un chingo. Gracias a todos por el apoyo, de verdad, de corazón, gracias.